Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76, 76. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de la existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no ver elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logros, ni tampoco ausencia de logros. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación
en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que se aparezca, que se apacigua. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Aka samara sasha dara samara yape tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, shimtin kuru yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Yeah.
Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Y la motivación es querer tratar de crear las causas que nos lleven al estado perfecto, a un estado completo, a un estado de Buda. Porque únicamente en ese estado podemos guiar a todos los demás seres a la iluminación. Dice, no hace falta que os dé una explicación de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Estamos viendo todos los conflictos, las guerras, lo que está sucediendo en lugares como Siria, todas esas personas que están buscando refugio, los niños, las madres de los niños, todos aquellos que están en una situación muy desesperada. Y por lo tanto, antes de comenzar la clase, vamos a recitar el mantra de Om Mani Padme Hum, tratando, y aquí sí nos pide que con mucha fuerza lo recemos, lo más concentrado y lo más concienciado que podamos, de que esta oración es con la finalidad de que todas esas desgracias, conflictos que están sucediendo en todo el mundo puedan eliminarse, se puedan pacificar. Así que vamos a hacer Om Mani Padme Hum juntos, cantándolo 21 veces, y luego ya continuaremos con el mantra más rápido y en voz baja, hasta completar un mala. Os vuelvo a enfatizar la importancia de, ya que lo vamos a hacer, hacerlo con la mayor intensidad posible. Algunos se pueden cuestionar y el hecho de que yo recite estas cosas, ¿en qué les ayuda
a ellos. Pues les ayuda porque han sido la condición que nos ha llevado a crear la acción. Por supuesto, la acción la creamos nosotros. Pero como han sido movida por ellos, también se benefician de la acción que realizamos. Om Mani Padme Hum. 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 Geva Diye Nyurdu Da Dende Siwa Duyune Dwa Chikya Marupa Te Sala Gopashu. Anzu kage mashi mung pe buzu todo ne ine mune teba tsiji du che ne nga la araba za ta ne to ji ge ya nam ji ya du ge o te na shin ge ine ma ne ya bu ta ne sim der du ge es o te ji da o tin tin ji re ta ma ne pe yon she ne she cha yo mar ma mu yo res ina a yin ga ran zo le ka do la sha ge pe yon chi ko res o te o Si en determinados momentos notamos que hay una
tristeza muy continua dentro de nosotros, si hay un momento en el cual nos sentimos muy, muy apagados, muy tristes, recitar Om Mani Padme Hum nos va a ayudar mucho. Supongamos que, porque claro, hay niveles, ¿no? Hay momentos en los que a lo mejor es muy fuerte la tristeza. Entonces, si es muy, muy, muy fuerte, puedes, y ya lo hay ahora, ponerte, a lo mejor tú no puedes recitar, pero por lo menos te pones un CD o el MP3, de ahora los hay, quienes están cantando Om Mani Padme Hum con un tono muy bonito, muy relajante. Entonces tú te lo pones y estás escuchando, y eso poco a poco como que va dando como vida a esa mente otra vez. Ahora, si tu tristeza no es tan profunda y no hay que ser tan perezosos, pues cogemos y recitamos Om Mani Padme Hum a nuestro ritmo, sintiéndolo, y eso sí que nos va a ayudar a encontrarnos mejor. Por ejemplo, cuando se dice que cuando una persona pues tiene una mente un poco, como mentalmente, pues le cuesta mucho aprender, está como muy opacada, entonces recitar el mantra de Om Rapasanadi le ayuda mucho, porque le da más luminosidad a esa mente y como que está un poco más despierta y aprende mejor a la hora de aprender algo, estudiar algo, le ayuda mucho. Y pues lo mismo cuando hablamos de Om Mani Padme Hum, ayuda el hecho de recitarlo. Dice que los beneficios son muchísimos, que no terminaríamos de hablar de todos los beneficios del mantra de Om Mani Padme Hum, pero uno de los tantísimos beneficios que tiene es que a la hora de recitarlo, como que le está volviendo a dar esa alegría dentro de nuestra mente, ese bienestar otra vez se vuelve a generar. Así que hay muchos beneficios mucho más impresionantes, pero por lo menos así como pensando un poquito más a corto plazo para salir de ese agujero en que nos podemos meter, nos recomienda mucho el mantra de Om Mani Padme Hum. Tanda tega nombe ta tuzi dhuru suni tingsan jik kienganba mangu shubuji yungu ya res. Tanda ini tanzu la jik ta donlin shida ta samdaya ki ta jik ngarangi shenzu ki ta cikashi ta tohon laga yins. También es verdad que hay momentos que pues nos suceden cosas que no nos agradan, nos suceden cosas desagradables, o también quienes nos pueden hacer daño, personas, seres que nos pueden estar molestando, dañando. Es decir, hay muchas circunstancias que pueden llevar, estamos viviendo una época difícil y también pues con problemas. Por un lado hay que entender que es parte de la naturaleza del samsara. Pero cuando a veces nos podemos sentir agobiados, hay que tratar de tener tolerancia y darle, como volver a darle soporte y volver a elevar esa mente que en un momento determinado se puede como ir hundiendo. Y de eso nos va a tratar de hablar. Bueno, daba aquí, ¿tiene? Daba, ¿cómo? No, mi mambo aquí la tiene. Daba. Sa. Ale. Lomba. Lazo. Daba aquí, ¿cómo? 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 Pues para empezar, es como si uno trata de arrodillarse
en un lugar donde hay barro, hay un montón de barro, y uno se arrodilla, pues ¿qué va a hacer? Pues que se va a llenar de barro, se va a ensuciar con el barro, es normal, es la naturaleza del barro, si está ahí y uno se pone ahí y se arrodilla, el barro va a manchar de barro. Entonces lo mismo sucede con el samsara, mientras estemos en el samsara es normal que tengamos problemas, es normal que estemos sujetos a no encontrarnos con lo que deseamos o encontrarlo con lo que no queremos. Es parte del samsara, es parte de estar metidos dentro del samsara. Al igual que si estamos metidos dentro del barro, pues es normal que terminemos todos llenos de barro. Ese es el primer paso a entender, que es parte de la naturaleza del samsara, el estar expuestos a los problemas. Si una persona es muy lista y muy inteligente y ya no quiere estar toda manchada de barro, ¿qué dice? Pues me voy a salir del barro, voy a salir de aquí. Y entonces empieza a plantear, ¿cómo puedo salir de este barro? ¿Con qué? ¿Qué me hace falta para poder tratar de escapar de este? Claro, ahora lo explicamos con palabras y parece sencillo, pero desafortunadamente no es tan sencillo ni tan rápido escapar de ese barro, de ese samsara. Requiere de mucho esfuerzo de nuestra parte y también requiere de mucho tiempo. Eso también hay que considerar. Requiere de mucho tiempo. Ahora, aunque os diga que, bueno, hay que planteárnoslo, salir de esto a largo plazo. Tampoco se desesperen ni lleguen a pensar, bueno, si falta tanto, entonces nunca voy a llegar a conseguirlo, porque tampoco es de nunca llegar a conseguirlo. Porque hay quienes lo consiguen más rápido de lo que se lo esperaban. ¿Por qué? Porque tienen los méritos. Si los méritos son suficientes, son muchos, tiene los suficientes méritos, lo puede conseguir. Ahora, si no tenemos los suficientes méritos, pues nos cuesta más trabajo, porque hay que acumular los méritos que nos ayude, que nos lleve a poder conseguirlo. Ahora, ¿cuántos méritos tenemos? Si tenemos muchos, si tenemos pocos, eso no lo sabemos, porque es lo que hemos acumulado, lo que hemos hecho también de nuestras vidas pasadas. Lo bueno que podamos haber hecho, eso también cuenta. Así que no sabemos, ahora mismo no sabemos si llevamos muchos méritos o pocos méritos. Pero es mejor planteárnoslo un poco a largo plazo para que no tengamos expectativas inmediatas. Porque no sabemos exactamente cuánta cantidad de mérito llevamos a cuestas. Hay quienes en vidas anteriores han trabajado y se han esforzado tanto en cultivar virtud que tienen acumuladas una cantidad enorme de méritos. Por eso, cuando en esta vida ponen un poquito de esfuerzo, se esfuerzan, lo consiguen. No podemos decir que es imposible. Hay quienes lo logran en una vida, pero claro, no es de esta vida solo, sino resultado de todo el esfuerzo y trabajo que llevan detrás, que han acumulado tantos méritos que por eso, con el esfuerzo que pongan ahora, lo consiguen. Entonces, hay quienes pues no han acumulado tanta virtud, tantos méritos. Lleva algunos cuantos, pero le faltan muchos. Por eso en esta vida es nuestra oportunidad también,
para poder acumular la mayor cantidad de virtud, la mayor cantidad de méritos, es nuestro momento para esforzarnos en acumular virtud, porque a lo mejor tenemos suficientes méritos, no se sabe, y lo conseguimos. Y si no los tenemos, no pasa nada, ahora lo estamos haciendo, para que en las siguientes podamos estar más cerca de nuestra meta. Sí. Dabagil te mogaji yuhan yorbes, ¿no? Ode mandu samalol te yoyage ni reji yorbes. Kares, ¿no? Che dabade lubres. Da dabar reji goje dabaji de gum dosa. Dabas na timas na kem na dabas na du du. Ode lubre ko mevsa yum bizres. De mevsa de ni che Manzu mida anajan nange cha sagu buyin ju kangalo rigde yor is ko chayaji susu bezo chene leyaji yor yan te ayu mayu kare inasam otinagi namdo chiji yo maris. Así que es que si no lo hacemos, no hay otra opción, no tenemos otra salida más que ir acumulando esa virtud. Además, ver que ese barro, estamos como en el fango ahí, ese barro y esas manchas que se nos va produciendo, por ejemplo, el mismo barro que nos va con el que nos vamos ensuciando, pero ese barro en sí mismo es efímero, es temporal, es decir, que te lo puedes quitar, ¿vale? Entonces, la capacidad para salir de ese agujero de barro la tenemos nosotros, la naturaleza, el potencial para salir de ahí lo tenemos. Porque ese barro, aunque parece algo que es parte de nosotros, que está muy, muy arraigado en nosotros, muy ensuciados del barro, pero aún así se puede quitar, no es parte de nuestra naturaleza, se puede quitar. Entonces, todas esas contaminaciones que podamos tener se pueden quitar porque son efímeras, son temporales. Y eso, porque ese linaje de esa capacidad, ese potencial, no solo está en los humanos, está en todo ser vivo, desde los pájaros que están volando en el cielo hasta la lombriz que se está arrastrando en la tierra, tiene ese mismo potencial de salir. Sergi Yuzan, ¿no? Tan dabad, me dabas mas senandigdu, coya tu misanandigdu, roba, no te Sergi Yuatela, sedantela, tan peje, somdon de niñas res, ¿no? Tan tagas en el peso, hola, hola. Dice que es de la. Todo esto del ejemplo me lo estoy inventando yo, para que se quede más claro, lo del fango, lo del barro. Por si esperan que sale de algún lugar, es su propia analogía. Y dice, ya entendemos cómo estamos metidos ahí en el barro. Ahora hemos visto cómo esta suciedad que nos deja el barro, a fin de cuentas, se puede quitar, la podemos lavar. La siguiente cuestión es, ¿cómo logramos quitarla? ¿Cómo logramos quitarnos todo este barro que se nos pega? Y entonces podemos hablar de dos maneras. Da, bueno, nada, chabuji nada, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una enfermedad muy grave. Se shira jangi chiruwa, su, shira jangi nazira, nazo nana. Una enfermedad muy grave que pues te deja muy, muy débil, que consume mucho de tus fuerzas. Dice que esta analogía me la estoy la ha pensado él mismo, entonces no sé si va a ser perfecta, pero a lo mejor pueden tener una idea de lo que quiero decir. Entonces, supongamos que tenemos una enfermedad grave que nos deja el cuerpo un poco débil. Entonces, hay dos tipos de medicina. Hay una medicina que es para aliviar, para quitarte esa enfermedad, para curarte. Hay otra medicina que es para aliviar el dolor, porque claro, tu cuerpo está
estás gravemente enfermo, pero además te está produciendo dolor, molestia, la enfermedad, como parte, efecto secundario de esa enfermedad. Entonces tienes dos opciones, o tomarte la medicina que alivia ese dolor, un paracetamol, por ejemplo, o tomarte la medicina que va a curar del todo la enfermedad. ¿Está? Tendo no el telepembemente cargo que ahora se no, está teniendo Y entonces, aquella medicina que va a curar la enfermedad en sí sería el hecho de transformar por completo nuestras acciones físicas, nuestras acciones de palabra y nuestros pensamientos. Esa es la medicina. Estoy hablando ahora de la medicina que de verdad va a curar por completo la enfermedad. No es la que va a aliviar los síntomas, sino la que va a aliviar por completo la enfermedad. Entonces, transformar estas acciones de cuerpo, palabra y mente. Pero para poder transformarlas es de manera gradual. El primer paso de transformación es nuestra actitud. Que no estemos única y exclusivamente pensando en las cosas de esta vida. Solo esta vida. Como los animales, al igual que los animales. Si vemos los animalitos, todo lo que hacen, todo lo que trabajan, se mueven de aquí para allá solo para estar bien en esta vida, para tener alimento en esta vida, lugar donde estar en esta vida, pero no se plantean cosas de vidas futuras, qué va a pasar de mí. Eso no se lo plantean porque no pueden. Entonces, el humano a veces actúa igual que los animalitos, solo pensando en las comodidades de esta vida, estar bien aquí y ahora. Entonces, si el humano anda con dos piernas, ¿por qué se comporta como los animales que andan con sus cuatro patas? Si el humano tiene una inteligencia superior que la de los animales, ¿por qué se comporta como los animales? ¿Por qué no hay esa diferencia en actitud del animal y el humano? Si hay una gran diferencia de oportunidades y de inteligencia entre el humano y el animal. Así que el primer paso a dar para esa transformación de nuestras acciones es empezar a contemplar la vida futura, a pensar y a prepararnos para nuestra vida futura. De hecho, es en nuestro pensamiento que sea prioridad lo que estamos haciendo para nuestras vidas futuras que esta vida. ¿Qué es el Ngata Ngandrava Lama? Dice que no has dicho algo. Yo, ¿qué no he dicho? Y dice que como yo, que solo piensan en esta vida. Yo, no, lo he puesto más en general. No, yo no sé los demás. A lo mejor los demás ya no piensan así, pero yo todavía estoy pensando en esta vida. Así que, entonces dice que si sois como yo, que solo piensa en cuestiones de esta vida y nada más de esta vida, entonces no nos estamos marcando una diferencia de el comportamiento de los animales. Chiran tende resigi amares, ¿no? Tende yina tan yo dongres, mejor chiran tende resigi amar. Nada nada da, mango jares, o jares. Dice que la yo no puedo hablar por vosotros, yo no puedo saber cómo piensan, cómo qué actitud llevan en la vida, a lo mejor ya están más preparándose realmente para las vidas futuras y no están tan apegados a las cuestiones de esta vida, pero para los que son como yo, este es el primer paso a transformar. ¿Sí?
Cuando llegue el momento en el cual ya no estemos tan aferrados a las cuestiones de esta vida, ya estemos priorizando buscar el bienestar en las vidas futuras, entonces ya llevamos a cabo la primera transformación de no apegarnos tanto en esta vida y plantearnos principalmente las vidas futuras. Pero entonces nos lleva a un segundo planteamiento, a una segunda transformación. Porque sí, gracias a eso logramos después de esta vida poder obtener un buen renacimiento y demás. Pero un buen renacimiento no es suficiente. Porque de hecho, ahora mismo, como seres humanos, tenemos un buen renacimiento en un reino afortunado. Pero cuando tratamos, hay veces que decimos hoy todo el día, las 24 horas del día quiero estar completamente tranquilo, totalmente tranquilo, que nada ni nadie me moleste. Pero no sucede así, siempre hay algo que sucede, algo que rompe con nuestra tranquilidad o algo que salió de nuestra de lo que teníamos planeado y surge una cosa y surge la otra. Y eso es, en un solo día sucede. En un solo día no podemos totalmente estar las 24 horas tranquilísimos como quisiéramos. Y eso es porque estamos dentro del samsara. Y mientras estemos dentro del samsara, no va a haber nada perfecto, un momento totalmente perfecto. Entonces, es empezar, la segunda transformación, es empezar a ver defectos en el samsara. Ver cómo realmente es el samsara. Ahora mismo, pues nos cuesta trabajo verle defectos, todavía le vemos las cosas bonitas de samsara. Y la cosa de ver lo bonito de samsara es que nos lleva, yo lo quiero. Como está tan bonito, una casa de esas, pues yo quiero una casa así. O yo quiero esa cuenta bancaria con tantos ceros, pues yo también quiero una así. O yo quiero, he visto el coche que está muy chulo, pues yo quiero uno así. O la pareja de ensueño, pues esa también la quiero. Entonces, ay, vamos, como vemos cosas bonitas y atractivas, y nosotros mismos vamos sobreexagerando esas cualidades del objeto, se convierte en nuestra mente en algo que yo quiero, en algo que yo necesito, y empezamos a pegarnos y aferrarnos a ello. No quiere decir que no cuidemos de nuestras cosas, claro, debemos de cuidar nuestro cuerpo y también debemos de cuidar nuestras cosas porque este cuerpo necesita pues, ropa con que cubrirlo, alimentarlo y demás, pero es ya no aferrarse con tanta fuerza a las cosas, a los placeres. ¿Y cómo dejamos de aferrarnos tanto y verlos como lo más precioso? Pues viendo que no lo son, que a fin de cuentas siguen siendo, por más bonito que parezcan, siguen siendo de naturaleza de sufrimiento, es de verdad de sufrimiento. Entonces, y por fuera parece algo muy bonito, muy atractivo, maravilloso, pero ¿de dónde ha surgido? De algo que no es realmente totalmente maravilloso, perfecto. Entonces es porque
si fuera tan maravilloso, perfecto y demás como lo pensamos o como lo imaginamos, entonces entre más contacto tenemos con ese objeto, pues más y más, 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 más felices. Pero ¿qué pasa? Luego se estropea, luego es algo para tirarlo. Bueno, ya lo usé lo suficiente, ahora hay que tirarlo. O nos tenemos que alejar del objeto. O pasan eso de que a lo mejor hay que, en algún momento hay que separarnos de ese objeto del que ha sido mi objeto de apego, de aferramiento. Y entonces y eso por supuesto que está creando malestar y sufrimiento. Entonces para empezar a ver esos inconvenientes del samsara y generar la mente auténtica que desea escapar del samsara, hace falta conocer las cuatro nobles verdades. Mira acá. Yo incluso yo de Gundiji Rebarani, ¿ine? ¿Ah? Susuda Shenyi Chaoris. Susuda Shenyi Chedu, ¿no? Chirangi, Chirangi, ¿está? Pero también de Shenyi, ¿no? ¿No? Eparto, ¿no? 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 Tanda nga siya de jebun ziyang lo de kosa de simji xin gan ba kuy ni susu le simji xin za xa xia xigi. Ta tindri liya yoris. Duk tanda kaya xia na tida taqasi jik xegi zi sangi yir di sunum sa gom jab liya xia na unay yoha yoris. Ta di rang le simji xin za xa jik yoha xigi. Ta mi riri ni riri ta yon sigiris. Tida tanda yoris doja angi. Ahora, si lo que queremos obtener es el estado perfecto, el estado libre de cualquier falta, con todas las cualidades completamente desarrolladas, excelentes. Es decir, si queremos convertirnos en un Buda, pues entonces hay que desarrollar el siguiente cambio, que es la de intercambiarnos uno por los demás. Pero cuando decimos intercambiarnos uno por los demás, no significa ahora yo voy a ser Eduardo y Eduardo va a ser yo. Ahora nos cambiamos de papeles. Yo me voy a comportar como él y él se va a comportar como yo. No es cambiarnos de nombre, ni cambiarnos de personalidad, ni cambiarnos una persona por otra persona. Es cambiar la actitud. Porque ahora mismo, para nosotros, yo soy lo más importante. Soy lo que más quiero. Mi mundo gira a mi alrededor. Es lo que más aprecio, lo que más cuido, a lo que más atención le pongo es a mí. Y los demás toman un segundo plano. Entonces, intercambiarnos uno por los demás significa que ahora lo más preciado, lo más querido, a lo que más le pongo atención, a lo que más cuido sobre todas las cosas son los demás antes que a mí. Primero los demás, es así como ahora todo es alrededor de mí, que entonces todo sea alrededor de los demás. Apreciar más a los demás, que sean lo más querido, lo más valioso. Claro, decirlos cuesta trabajo, incluso imaginarlo. Incluso unos pueden decir, eso suena imposible, pero no lo es. Si uno empieza a familiarse con esta actitud, uno empieza acumular méritos, entre más méritos, más nos familiarizamos y más trabajamos en desarrollar esa actitud, ese pensamiento, se puede conseguir. Y de alguna manera a veces tenemos como una idea, porque hay, también es verdad, movido por nuestro apego a ciertas personas, en algún momento podemos ver cómo quisiéramos, se vuelve lo más importante y todo gira, puede en algún momento de la vida girar alrededor de lo más querido, lo que más queremos, lo que más cuidamos. Movidos por el apego, tal vez, pero es para darnos un matiz de qué se refiere estimar más a los demás,
que sea nuestra fuente de a lo que más queremos, lo que más apreciamos, lo que más cuidamos. Pero trabajando en esa dirección se puede. Y entre más virtud acumulamos, más queremos cultivar esa actitud, pues más y más nos acercamos a la budeidad, al estado de un Buda. Esos son los diferentes cambios con los que tenemos que ir pasando. Ahora, cuando lo tratamos de explicar con palabras, suena como algo imposible, inimaginable que podamos llegar a alguien llegar a eso, pero cuando una mente comienza a familiarizarse con esta actitud y a cultivarla y a cultivarla y a esforzarse y a acumular méritos, llega un momento en que lo ve que es posible. Ve que está en su propia palma de la mano la posibilidad de alcanzar ese estado de un Buda, que es posible. Y entre más lo cultiva esa actitud, más esfuerza, más méritos va acumulando, pues también más se está acercando a ese estado perfecto. Sansam de male pato sanje madan sumyores tende sansam de levela tanda rumba sumba de che rumba sumba gane phawe khasa sing de re ni ini shine lyu jim bu tan sumyores o tin lyu jim bu dan na za shan be ya sunum so de ji ya lyu ba khasa che na de ji ji de wa che ru che ru o cho ya yu rum bu go yeng de jo bu so ya o tin de de ya res Es también en el budismo nos hablan de la generosidad y también hablan de hay que dar hasta el propio cuerpo. Entonces, unos pueden pensar, eso es imposible, ¿cómo puedes dar hasta el propio cuerpo? Pero hay un punto, un momento en el cual uno consigue ciertos logros en el cual es capaz de hacerlo, pero hasta que uno no llega, es como un momento, un límite en el cual uno puede llegarlo a hacerlo, pero hasta que no llegamos a ese nivel de logros, entonces, también nos lo dice el budismo, no lo des tu cuerpo, cuídalo, cuídalo mucho, pero una vez que ya llegas a un nivel de un logro, en el cual pues eres capaz de darlo, porque ya no va a causar molestia alguna el hacerlo, al contrario, va a producir más placer. Entonces, claro, en ese momento, darlo no te va a costar trabajo alguno. Entonces, cuando llegues a ese nivel de logro, ya puedes dar el cuerpo, pero antes de que llegues a ese nivel, no lo des. Eso no lo está diciendo el budismo y suena como algo imposible, pero lo mismo, ¿cómo llegamos a ese nivel en el cual somos capaces de hacerlo? Pues a través de acumular muchos méritos, a través de ir desarrollando cualidades en nuestra mente, hasta que llega un momento en que puedes dar el cuerpo, porque a la hora de imaginarlo, a la hora de cortarlo para darlo, o no hay dolor alguno. Entre más lo vas cortando para repartirlo, más placer y más gozo va produciendo en ti. Entonces, por supuesto, ya no cuesta trabajo dar el cuerpo en ese momento, pero hay que llegar a ese nivel de logro para hacerlo. Por lo tanto, antes de llegar ahí, no se debería de dar. Cuando ya lleguemos a ese nivel de logro, ya ni siquiera nuestro cuerpo va a estar hecho de carne y sangre como ahora. Va a estar hecho de sabiduría exaltada. Por eso es que ya no cuesta trabajo alguno, ni molestia alguna hacerlo. Al contrario, es solo placer, más placer y más placer. Entonces, hasta no llegar a ese nivel, hay que cuidar del cuerpo. Tendo chaya mende, te imbe kum yinsi ta tanda. Ta tila ya, ta
mangu yaris, rinpa tangu de la samdo ya lobjun shiya mangu yaris, jangzi lobjun shiya na, oti siri. Esta es la explicación que nos da para la medicina que va a curar en su totalidad esa enfermedad. Claro, ahora que Sela nos ha hecho un resumen de lo que es, ya el primer nivel de cambio que hemos hablado, hay varios temas en los cuales hay que reflexionar y por lo tanto hay mucho, mucho más detrás a estudiar, pero es una presentación general. Es normal. Si una persona no estudia, pues no lo sabe. Entonces, en estos casos es lo mismo. Para saberlo, para tener ese conocimiento, esa comprensión, es muy importante el estudio. Es como, por ejemplo, si una persona quiere llegar a ser presidente o ministro o algún puesto muy importante, tiene que estudiar, tiene que tener esa formación, esa educación, es suficiente para poder llegar a esos puestos altos. Y eso hablamos de cosas mundanas. Ahora, si estamos hablando de algo como la budeidad, pues con mucha más razón hace falta el estudio, más aún, porque hace falta más entendimiento, mayor comprensión, mayor conocimiento. Por eso el estudio es importantísimo tenerlo. Pero estudiarlo no significa memorizar cosas, sino analizarlo. Nos dan la información, pero ahora nos toca por nuestra cuenta analizarlo, investigarlo. Si sí tiene sentido o no tiene sentido, si lo que nos están explicando me beneficia o perjudica, si realmente esa explicación va de acuerdo con la realidad o no. El Buda mismo dijo, no sigáis mis enseñanzas porque lo ha dicho el Buda, lo tengo que hacer. No. Lo que he dicho, tú analízalo. Y si ves que lo que he dicho tiene sentido, entonces lo sigues. Pero si lo que he dicho, tú te lo has pensado, lo has analizado y no has encontrado sentido, la lógica de ello, pues entonces no tienes que seguirlo. No tienes que hacerlo. Al igual que no tienes que hacerlo porque lo dice el Buda, como tampoco hacerlo porque lo dice el Buda. Es decir, el Buda ha sido muy moderno para sus épocas y nos ha dado esa libertad de elección, esa decir, tú decides si sigues este consejo, esta enseñanza o no. Pero si la sigues es no porque el Buda lo ha dicho, lo tengo que hacer, sino porque me lo he pensado, lo he investigado, lo he analizado. Y por eso veo que tiene sentido y lo voy a hacer. Y de alguna manera el Buda lo ha dejado en nuestras manos.
Porque hay que entender que el conseguirlo, conseguir ese estado perfecto, está únicamente en nuestras manos, en nadie más. No es que por escuchar las enseñanzas del Buda se eliminen todas nuestras negatividades. No es como que el Buda nos pone agüita y ya con esa agua pues nos limpia todas nuestras impurezas y ya estamos perfectos y limpios, libres de falta. Como tampoco, ahora que estamos, se acerca la Navidad y viene la época de los regalitos, no podemos pensar que esos grandes logros que tiene el Buda, todas esas maravillas que tiene el Buda, diga, bueno, tú como me caes bien, toma, aquí te las doy, las comparto contigo, ahora te doy este logro que yo tengo. No es así, no nos puede dar sus logros, ni tampoco con su mano nos puede quitar ahí las manchas, es un trabajo totalmente personal. El Buda dice, si tú quieres llegar a este estado como en el que estoy yo, te voy a decir lo que yo hice para conseguirlo. Yo hice esto, esto, esto y esto, y así es como logré alcanzar el estado de un Buda. Si tú quieres llegar a este estado, pues tienes que... Esto es lo que yo hice, pero tú por tu cuenta te lo analizas, lo examinas, si sí, si no, y después de haber examinado y ves que tiene sentido, entonces sigues esos pasos que el Buda siguió para alcanzar la budidad. Por lo tanto, no está en manos de nadie más que de nosotros mismos conseguirlo. Geshe-la nos estuvo hablando entonces de esa medicina que cura por completo la enfermedad. Pero ¿qué pasa con la medicina que cura el dolor nada más? Alivia el dolor, pero ¿esa cuál sería? Porque dice Geshe-la, yo ya no me acuerdo de cuál es, por eso yo creo que es mejor que José no las cuente. Sí. Ale, ya sea José o Rafa, que es farmacéutico. Que de eso sabe más. Sí, él le toca más eso, sí. Bueno, pues el... contrarrestar cada engaño con su antídoto correspondiente. Por ejemplo, el odio con el amor, o la paciencia, etcétera, etcétera. Muy bien. Hablando de esa medicina que alivia las molestias de la enfermedad, que se la dice, yo no sé si mi ejemplo es perfecto o no, pero la idea más o menos va por ahí. Los que estamos aquí, algunos tienen un problemilla por ahí, algunos tendrán dos, algunos tendrán más, pero todos tenemos problemas. Nadie se escapa. Por ejemplo, problemas de todo tipo y todos tenemos. Por ejemplo, antes Eduardo podía sentarse cómodamente sobre el cojín y ahora tiene que estar cómodamente en una silla. Entonces, problemas como esos, a montón.
De todos tenemos problemas. Nadie se escapa de los problemas. Problemas con el trabajo, problemas con la familia, problemas con la pareja, problemas de dinero, problemas de todo tipo. Entonces, pero volviendo a la analogía de la enfermedad grave, que tenemos dos tipos de medicina, la medicina que alivia los malestares, es también necesario para que nos ayude a largo plazo a poder aguantar esa enfermedad con la mejor actitud. Entonces es lo mismo para que podamos adiestrarnos y hacer lo que ahora Gisela nos acaba de comentar, hace falta que nuestra mente y nuestro cuerpo se encuentren, así como para cuando una enfermedad, es importante también que nuestro cuerpo se encuentre relajado, se encuentre bien, también hace falta que nuestra mente se encuentre relajada, tranquila, para que podamos avanzar, para que podamos practicar o adiestrarnos como nos han explicado. Porque lo contrario de una mente relajada es una mente muy nerviosa, una mente que tiene problemas, pero eso todos lo tenemos, pero ante el problema se angustia mucho, se pone muy nerviosa, se empieza a preocupar mucho, y esa preocupación, esa angustia, ese nervio, pues se le nota también en la cara, más seria, más triste, no le apetece a comer porque está tan pensando todo en el problema, pues se le va el hambre, el cuerpo se le pone, pues se le bajan las defensas, empieza a ponerse más débil, se empieza a poner mal. Y una pregunta, ¿y eso sirve para el problema? El que te pongas tan mal, dejes de comer, te pongas el cuerpo como está, ¿sirve de algo para solucionar el problema en que te encuentras? Es darnos cuenta por nosotros mismos que esa actitud, ese nerviosismo, esa preocupación no es útil, no sirve para nada, no ayuda absolutamente nada en la solución de los problemas que nos afligen. Pero eso lo tenemos que pensar nosotros, tenemos que llevar a cabo esa reflexión interna para quitarle fuerza a la preocupación que nos agobia. Porque sí, puede que una persona te dé un consejo, no hagas esto, no pienses así, y sí, puede que en el momento nos está ayudando, momentáneamente nos está ayudando, pero ¿qué pasa? Luego, conforme pasa el tiempo, se nos olvida y volvemos a caer en nuestros mismos hábitos y otra vez a caer en la preocupación, la angustia y toda la misma historia. Entonces, no podemos esperar que venga de afuera el consejo y ya se soluciona todo. Es algo que debemos ir trabajando también nosotros mismos, nuestros propios pensamientos, dándonos cuenta de que esa preocupación, esa angustia es inútil. Y también ir creando cada vez más esa convicción en la ley de causa y efecto. Porque entre más nos convencemos en esa ley causa, trae un resultado, cada acción trae un resultado, pues entonces nuestra mente empieza a coger más fortaleza y más estabilidad y ya no deja agobiarse ni preocuparse con tanta facilidad a pesar del tiempo. Ya es algo que va creando porque se da cuenta de que si tiene un problema y se puede solucionar, entonces ¿para qué uno se preocupa si puede solucionarse? Y si el problema fuera de esos que no podemos hacer nada para resolverlo, pues también ¿para qué uno se preocupa? Algo hice en el pasado, alguna acción no muy buena de haber hecho y por eso ahora estoy experimentando madura las consecuencias de mis propias acciones. Y esa actitud es mucho más sana y nos está ayudando para que la preocupación ya no invada nuestras mentes y nos podamos encontrar mejor. Mm-hmm.
Algunos pueden pensar, no creo que eso sea de mucha ayuda. Eso de que todo lo que vivimos es que maduran nuestras propias acciones, lo que hemos hecho, la consecuencia de nuestros actos, pues cuando estoy metida en el problema no veo que me ayude mucho. Pero es porque la verdad es que todavía no estamos totalmente convencidos. Desde lo más profundo de nosotros no estamos totalmente convencidos. Por eso en el momento pensamos que es algo que no nos está ayudando, que no lo vemos factible. Y es porque todavía no estamos totalmente convencidos. Porque Geshe-la mencionaba, por una parte está nuestro cuerpo cuando tiene problemas, afecciones, molestias físicas, y también están las a nivel mental, esas molestias mentales, molestias físicas. Pues cuando tenemos molestias físicas, ¿qué hacer? Vamos al médico, nos tomamos una medicina, algo que nos ayude. Si mi problema es físico, pues entonces buscas una solución. Y el problema, si es mental, tienes una molestia a nivel mental, entonces tienes que trabajar con tu propia mente. Entre más estudies la ley de causa y efecto, más la investigas, más la analizas, pues también más vas viendo la coherencia que tiene, y entre más lo estudias, más te vas convenciendo a ti mismo. Y entonces, cuando viene un problema a nivel físico, ya no te hundes tan fácilmente, porque tu mente ya no permites que se hunda tan fácil en el agobio, la tristeza, los problemas, ya no. En cambio, cuando no tenemos esa convicción en la ley de causa-efecto, ese análisis, todo ello, pues entonces, claro, nos viene una enfermedad y ya no solo están las molestias producidas por la enfermedad, sino además toda la carga emocional, todos, ay, estaré muy grave, ay, ¿qué me va a pasar? Todas esas angustias y miedos y demás, que lo único que hacen es tu enfermedad la está empeorando, la estás pasando peor, y además con esa mentalidad también, no solo a nivel físico, sino a nivel mental, también lo estás pasando muy, muy mal. Pero eso a nivel mental te lo estás creando tú solito, nadie más. Entonces, entre más conocemos la ley de causa-efecto, más la estudiamos, más nos convencemos, esos pensamientos que pueden llegar a bombardearnos y hacernos daño, tenemos como la herramienta para detenerlos. Hemos dicho, todo lo que vivimos es consecuencia de nuestras acciones pasadas. Podemos preguntarnos, ¿lo que estoy viviendo es únicamente resultado de acciones que hice en vidas pasadas? Pues 100% tal vez no. Pero probablemente algunas cosas de las que vivimos ahora en esta misma vida probablemente también es de lo que hemos hecho en esta misma vida. Pero es mucho más sano, es mucho más efectivo pensar que todo lo que estamos experimentando son consecuencias de acciones realizadas en vidas pasadas. Es mucho mejor, más sano. Entonces, entre más piensas todo lo que estoy viviendo es consecuencia de acciones que hice en otras vidas, entonces te está dando más soporte,
más ayuda a la hora de enfrentar esas dificultades, como que te va ayudando a elevar mejor tu mente, a darle más soporte, más estabilidad. Por eso es mejor pensarlo así. Es resultado de mis acciones de vidas pasadas. A veces solemos culpar a otros de mis males. Ese es el responsable de que yo esté en esa situación o que la esté pasando mal. Otro es el responsable. Y nos miramos a nosotros mismos como los más santitos, los más buenos. Yo soy una persona muy honesta, muy, muy, muy buena. Son los demás los que me están haciendo daño. Son los demás los que cometen errores. Pero no es así. Nosotros, por la fuerza de las emociones negativas, hemos cometido muchas acciones negativas. Hemos estado dando vueltas dentro de samsara tantas veces que hemos cometido un montón de acciones incorrectas. Y si estamos pasando un momento difícil o si estamos teniendo problemas, es porque yo creé la causa. Si la causa no estuviera en mí, entonces aunque... porque los culpamos a otro de mis problemas, de mis males y demás, pero el otro solo es la condición. Es una condición que se presentó, y como yo tenía la causa de algo que hice en vidas pasadas, al presentarse la condición, entonces madura, y madura en forma de problemas o dificultades. Y Geshe-la para esto pues nos lo explica con una analogía. Es como si tú, en un pedacito de tierra, tú no has plantado la semilla. Si tú no plantas la semilla, no importa cuánta agua le pongas, cuánto abono, cuánto luz, cuánto cuides esa tierra, cuánto lo pides que salga un brote, si no hay semilla es imposible, aunque todas las condiciones estén presentes. Pero una vez que la semilla está ahí y las condiciones se presentan, entonces la semilla madura, va a dar su brote. Lo mismo sucede con nosotros, con las experiencias que tenemos. Si nos hemos encontrado en esta situación, si ha madurado este problema, es porque yo tenía la causa, yo planté la semilla. Y nada más se presentan las condiciones, pues la semilla madura. Pero si yo no tuviera la semilla, si yo no hubiera plantado la semilla, no hubiera creado la acción, entonces, aunque las condiciones fueran perfectas y maravillosas, no maduraría. Eso hay que entenderlo, como para dejar de culpar a otros de nuestras malas situaciones, de nuestros problemas. En realidad, los otros solo son la condición. El que yo estuviera metido en este problema, tuviera que vivir este problema, es porque en el pasado creé una acción negativa. Es así. Y entonces nos ayuda también porque entre más culpamos a otros de nuestros males, más los hacemos responsables de nuestros problemas, más negatividad cometemos. Y más negatividad cometemos, más acción negativa, pues más causas para sufrir. Ahora que Geshe-la nos está dando unos consejos de cómo contemplar las cosas para que nos ayude a estar mejor, incluso en momentos difíciles. Pero además de estos, hay muchas otras
ideas también que nos ayudan, otros pensamientos que nos ayudan a encontrarnos mejor a través de las dificultades. Por ejemplo, la paciencia. La paciencia, pero cuando hablamos de paciencia es tanto para aquellos que nos molestan o que nos hacen daño, pero también paciencia ante el sufrimiento. Cuando nosotros ante un problema difícil tratamos de enfrentarlo con paciencia, con tolerancia, es que es maravilloso porque si realmente cultivamos la paciencia, entonces el problema se presenta, pero tú tienes tolerancia y paciencia, entonces estás bien, mentalmente estás bien, estás en paz. Y eso también lo estás contagiando, ese bienestar lo estás contagiando con los demás. También otro de los consejos es tratar de ser mejores, actuar mejor. ¿Qué significa comportarse bien? Pues en primer lugar es actuar conforme a las normas del país donde nos encontramos. Vivimos en un país con unas ciertas normas, unas ciertas leyes, pues tratar de seguir esas normas, esas leyes. Dice Geshe-la, ahora porque ya empieza el frío, ya hace frío, pero cuando es verano, a Geshe-la le gusta estar sentadito en su terracita. Y ve muchas cosas desde su terraza. De lo que cuando estáis sentado en la terraza y ve que hay personas que se están tomando en la calle, se están tomando su Coca-Cola, su lata de Coca-Cola, tienen el bote de basura al lado, pero no lo tiran al suelo. ¿Por qué? O también el que está fumando, tienen el bote de basura al lado y no al suelo. Si hay unas normas sociales, ¿por qué no respetarlas? Sí, luego viene otro que los va a limpiar, pero ¿para qué darle más molestias, más trabajo a otros si tienes el bote de basura al lado? No te cuesta nada. De hecho, a lo mejor dice que sea yo, a lo mejor yo soy mala persona, no lo sé, que yo cuando veo a una persona que alguien tira la basura en el suelo, pues me parece una persona de muy mala educación. No quiero decir que vosotros lo hagáis, es lo que yo he visto en la calle. Entonces, ser mejores también significa tener una mejor educación, un mejor seguir las normas sociales y civiles. También ser buenos significa nuestra manera de actuar, nuestra manera de dirigirnos a otros, nuestra manera de hablar y nuestras expresiones de nuestra cara, no solo que sean amables por fuera, sino que venga desde adentro, que realmente es porque desde adentro vemos la necesidad de ser amables, ser cordiales, hablar bien con los otros, mostrarles una sonrisa, porque a veces uno piensa ser bueno solo para afuera, por dentro lo estás haciendo polvo a esa persona, pero por fuera le estás poniendo tu mejor sonrisa. Eso no es ser mejores, buenas personas. Es porque te viene desde adentro. Es una manera sincera, esa sonrisa, esas palabras, esa
educación hacia los demás. También el ser correctos, el que realmente nosotros actuemos de manera honesta, correcta. Es decir, lo que realmente nos va a ayudar, lo que nos va a apoyar para comportarnos de manera correcta y honesta es esa creencia, el creer en la ley de causa y efecto. Porque si guiamos nuestra vida por ese comportamiento honesto, correcto, entonces la vamos a vivir bien, sin remordimientos a la hora de la muerte. ¿Por qué? Porque si nuestra vida no nos comportamos muy bien, no fuimos realmente muy honestos, no, en el sentido de que no actuamos de... Por ejemplo, Geshe-la habla es como la ley de causa y efecto, es para poner una analogía, es como un abogado, pero de esos abogados que no se pueden comprar, de esos abogados que no les puedes sobornar dándole un dinerito y así está más a tu favor. Es un abogado totalmente honesto, que entonces va a decir, te aportaste, hiciste esto, pues esto es lo que te toca vivir, has hecho esto, pues eso es lo que te toca vivir. Entonces, claro, si nosotros actuamos de manera correcta, entonces... O si no actuamos de manera correcta, no es que se quede al olvido. Porque llega el momento de la muerte. Y si tú no te portaste totalmente bien, no fuiste muy honesto, que digamos, pues entonces, cuando llega la muerte, todo eso que hiciste en la vida se te viene a la memoria. Y dices, ¡ay! Hice esto, que no estuvo bien, hice lo otro, hice este, y entonces viene, se va formando la lista, y entre más larga es la lista, pues más triste te pones, más angustiado, porque no me porté bien, no lo hice bien, y ya estás en los últimos momentos, ya no puedes realmente hacer mucho al respecto. En cambio, si durante tu vida actuases de manera correcta, honesta, pues entonces cuando llega el momento de la muerte, cuando se está acercando, te vas más tranquilo a decir, bueno, lo hice bien, dentro de lo que cabe lo hice bien, traté de ser buena persona, traté de ser una persona honesta, de comportarme bien, te vas sin menos remordimientos y por lo tanto tienes una mejor muerte. O también, por ejemplo, para hablar de qué se refiere con esa honestidad, se refiere a que cuando está el jefe, si limpias todo, trabajas mucho, que se note que estoy trabajando, el jefe se va y te relajas. Y ya, bueno, no pasa nada. Y te relajas y no lo haces, sales antes de tiempo, como no está el jefe, no se va a enterar. Eso no es ser seguir una conducta honesta. Pero no, a veces como yo me enrollo mucho, luego a que dice que se la puse, iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Se va a decir, ¿no? ¿Está? ¿Qué es? ¿Sambuche? ¿Yabuche? ¿Sambuche? Y
También es verdad que a veces pues vemos personas que son muy muy buenas personas, muy honestas, muy correctas en su manera de actuar, muy bondadosas. Como Miguel, porque tan bueno como el Miguel. Pero es broma. No es tan bueno. No es cierto. Alguien tan bueno, imaginemos una persona muy muy buena, muy bondadosa, todo lo hace muy muy bien, muy correcto, pero le vienen problemas y problemas como una lluvia de esas que no paran. Y así le vienen los problemas, no paran, uno detrás de otro, continuo. En cambio, luego ves personas que se la pasan robando, mintiendo, engañando, estafando y están de maravilla. Le sale todo perfectamente bien, todo exitoso, sin ningún problema. Entonces, ahí se corre el riesgo de generar una visión equivocada de las cosas. Porque aquella persona que es muy buena puede llegar a pensar, bueno, aquí qué pasa. Yo trato de ser muy bueno, trato de seguir todos estos consejos, de acumular muchas acciones buenas, pero solo me vienen problemas. Entre más bueno soy, muchos dice que en Occidente muchas veces tienen esta confusión de que dicen, es que entre más bueno soy, más problemas me vienen. En cambio, los que no son tan buenos les va mejor en la vida. Pues qué se me hace que por ahí no va la cosa. Pero es un error total, porque si ahora tú estás portándote muy bien, pero los problemas que estás viviendo uno detrás de otro no son de tu buen comportamiento de ahora, no es de lo que estás haciendo ahora, es de lo que hiciste en tus vidas pasadas. En tus vidas pasadas no has de haber sido muy bueno como lo eres ahora. En tus vidas pasadas hiciste un montón de errores, un montón de negatividades. Por eso ahora esas negatividades no van a desaparecer solo porque ahora eres bueno. Maduran y están madurando ahora en esta vida en forma de problemas. Pero no son la consecuencia de tu bondad o de tu buena conducta de esta vida. Es de tus errores acumulados en vidas pasadas. Pero todo tu buen comportamiento de ahora, toda esa honestidad, ese actuar correcto, esas son causas para que en las vidas futuras vas a experimentar un montón de bienestar, un montón de cosas buenas va a venir de ese buen acto. Lo que vives ahora son consecuencias de lo que hiciste en tus vidas pasadas. Y esa persona que ahora ves que está estafando, está engañando y está de maravilla, si está de maravilla ahora, no es porque ha robado o ha mentido, no. Es porque en sus vidas pasadas pues ha de haber hecho cosas muy muy buenas y ahora están madurando todas esas cosas buenas que hizo en sus vidas pasadas. Pero lo malo que está haciendo ahora lo va a vivir definitivamente y va a venir en sus siguientes vidas en forma de incontable número de problemas. Entonces es muy importante que tengamos claro que lo bueno, lo malo que estamos experimentando ahora no son de cosas de esta vida, de lo que estoy haciendo, lo bueno que estoy haciendo en esta vida, sino todo lo que hice en mis vidas pasadas. Mi consejo principal es, ante las dificultades y los problemas, no angustiarse, no preocuparse.
tratar de, no importa qué problema, dificultad o qué cosa te agobia, tratar de siempre mantener una mente relajada y tranquila. Obtienes muchos más beneficios con una actitud y una mente más relajada y tranquila que una mente agobiada, una mente preocupada. Porque entre más nos preocupamos, más nos angustiamos, les va a pasar lo que a mí y a José, se nos sale un montón de canas. Y a lo mejor te sale el pelo blanco antes de tiempo, de tantas preocupaciones. O a lo mejor se nos empieza a arrugar la frente antes de... Empezamos a envejecer antes de tiempo por las preocupaciones. Así que si queréis mantener un poco más la juventud, tratar de mantener una mente mucho más relajada, más tranquila, pues dando entendiendo cómo todos los problemas que estamos viviendo, si tienen solución, pues entonces ¿para qué uno se preocupa? Es innecesario, inútil. Si tiene solución, pero incluso aquellos problemas que no tienen solución, es aceptarlos como consecuencias de nuestros, de lo que yo he hecho en el pasado. Entonces, mis vidas pasadas, algo de haber hecho no muy bueno y por eso ahora madurar en este problema, pero ya está aquí, no puedo hacer nada. Entonces, es esperar a que algún día pues termine. Entonces, es mucho más sano, mucho más beneficioso. Nosotros salimos ganando más si logramos mantener una mente relajada, tranquila y mucho más abierta. ¿Queréis preguntar? Podemos hacer una o dos preguntitas. Yo quería hacer una, si me pasáis. Claro, el que a lo mejor está no muy contento y por eso se le están saliendo las canas. Pues me empezaron a salir a los 17, o sea que... Lo chutune, yo sé. Gisela, has comentado al principio un mantra para estudiar mejor. ¿Lo puedes repetir? Decir de qué Buda es y si se puede utilizar para otros estudios que no sea de Dharma. Gracias. Gisela, tenga ni gozu tu nga ni sun sun a chik mani be me ho chik de sem kan de lo la pentu dua som na gun che na gun che de ara mara sana de i ke se inchi minchi nam pe che pe cha lo yon che ne ke se koran de lo yon che da nam pe cho main ke lo yon che de yo na di pentu due Sí, sirve para el estudio, aunque no sea precisamente de temas budistas. Es Omar Rapasanadi. Porque los mantras, no podemos decir, estos sirven para los budistas y para los no budistas no les sirve. No, sirve por igual. Lo que pasa es verdad que hay ciertos tipos de mantra que no hay que estar como autorizado para recitarlos y otros como que están más restringidos que otros, pero el beneficio es por igual. Apuntas tú en un par. ¿Cosa? Trirochesa. Triroche, Ngadi. Sí. Hola, a mí me gustaría empezar dando mi sincero agradecimiento a su santidad, Gisela, agradecerle de corazón todos los consejos que me da porque está produciendo un cambio en mi conciencia. Y eso, Karen, me gustaría que se lo tradujeras porque es increíble. Como esa capacidad de intuición que tiene Gisela, porque tengo algunas dudas y es increíble cómo en ese momento que lo necesito me las resuelve. Hago una pausa, le traduces. Vale. Corangi, Gisela, Karen Chemborres, tú chiches, Nintaban en Shugiyo, que es una Gisela. Kalo pendo shiradu, ngesemtis, ngesemla pendo shiradus, ngesamlo tantantis gyurgidusa. Ane samsanla sunsho kaabla triwa yongidua, semla triwa yongidu. Ine gesela sunsho kaabla lengyagidus, pendo shiradus, tuche che kanun che. Terebe. No, y koran triwa yore. Vale.
Mi pregunta es, hemos hablado de la pereza al principio. Yo intuyo dentro de mí que sé lo que tengo que hacer. Me vienen como ráfagas de inspiración de lo que tengo que hacer. Pero aún así siento que tengo como una lucha encontrada, ¿no? Es la pereza. Tengo un poco de vagancia por hacerlo. ¿Esto me puede acarrear perjuicios de saber lo que tengo que hacer y aún así no hacerlo? Y es la... Samsala, susu, lulu, saborba. Pena, dindes chegore, samlo yongi dua, ine chegimindu, lulu, wangi, lulu, wangi, chegimindua. Ane kese, samlo, dindes chegore, ine lulu, wangi, machena, susu la nogirabe. Tete nogirabasta, mochi, jitilagina, tujo, nogre. Por supuesto que el dejarse vencer por la pereza pues nos hace daño, nos hace mal. No solamente a nivel espiritual, a la hora de acumular virtud, porque la pereza dice, ah, pues no lo hago. No. Pero también a nivel cotidiano, a nivel mundano, a nivel laboral, el dejarse vencer la pereza pues también te puede afectar. Aparte de ese mantra que nos recomienda, Gisela, que digamos, ¿qué más puedo hacer para luchar contra la pereza? Lolo nyembo due, Gisela. Nga, lolo nyembo. Lolo nyembo yores. Nga, yore pesa. Nga, senata, medawa samdongyure es. Chia chua medawa da, ni kue nyimitun samdana, ni... Todo chile me ve sorgir, y hago resonan, tengo todo tan a yabu yores. Y me daba samu yabu, y ni coe ni me samu yabu con, y ni le leje te tu ya llamares. Es más, mi seta, y quieres me hago un mares. Entonces me daba otro santo. Seguramente, no lo sé bien, pero seguramente habrá un mantra. Como hay un mantra para todo, seguramente habrá un mantra. Pero lo que es más efectivo, porque puedes recitarlo, pero no tendrá la misma eficacia que si contemplas la impermanencia y muerte. Cuando uno está pensando, es que ¿para qué me dejo vencer por la...? ¿Por qué lo pospones si a lo mejor para mañana no vas a estar? Entonces, el hecho de contemplar cómo las cosas son impermanentes, cómo la muerte puede llegar venir en cualquier momento, ver también, contemplar los inconvenientes del samsara, todo eso, esa reflexión, ese análisis, te empieza a dar esa urgencia, ese apuro de tengo que hacerlo ya, y ayuda, es algo más directo para vencer a la paciencia. Ah, pero pensar la pereza, ¿verdad? Página 235, estrofa 6. Dazo jini sabe que mande tena akula kambena kevara jesu losan trabai tembe nimburundu seji 235 estrofa 2 chonjo zemjo rinpoche mage pana kiryu kewa nyampa mevaya Kone kondu bewa isho Jambe bahu jita kembata Kondu sangbo teyang tishindi Teda kunji chesu dalu chi Kiwaan teda tamche rabdu mu Tuzo jibe kiawa tamche ki Noa kana chotu nabandi Dagi kewe sawa di kunja, sambo chuchu